En el sector Ugamba de esta ciudad, dicen, se han quedado esperando recibir al menos una llamada informando la fecha del inicio de la construcción del puente vehicular, tal y como lo prometió el presidente Danilo Medina tras el paso de los huracanes María e Irma en septiembre del año 2017, pero que hasta la fecha no se ha hecho realidad. Fíjate, nosotros realmente teníamos la esperanza de por lo menos escuchar que algún funcionario ayer, luego del discurso del presidente, nos llamara y nos dijera, en cualquier momento estamos por ahí resolviéndole el problema del puente a esa comunidad. Más sin embargo, todavía seguimos esperando que esa llamada, que nunca ha llegado, por lo menos en estos días pueda llegar. Ya la comunidad está cansada y las autoridades lo saben. Si nosotros no recibimos en estos días una llamada o la presencia en estos sectores de los ingenieros haciendo el levantamiento de las casas que están por ahí, que hay que reubicar en otro lugar, esta comunidad no va a resistir más y va para la calle a reclamar como lo ha hecho en otras ocasiones cuando tiene sus demandas en el frente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.